Noticiero, Enlace Magazine informa. Bueno, pues este es un día muy importante para la raza Angus y para la Asociación Angus Mexicana. Y la verdad, para mí en lo particular, un tema pues muy, muy, muy bonito, porque después de 6 años de gestión como presidente de esta asociación, pues ahora nos toca que alguien más nos releve, y pues eso siempre es muy bueno, porque ve uno el interés de la membresía por participar en esta muy bonita y muy grande asociación. Los Ganaderos de México eligen como sede a Durango para sus eventos, para sus congresos, para sus asambleas. Y bueno, en este día tenemos aquí en Durango pues a todo el consejo, a toda la asamblea de la Asociación Mexicana Angus, que de alguna manera, bueno, como sabemos, la raza Angus pues es la más representativa, sobre todo que hoy día es más conocida como marca más que como raza, y que bueno, pues es dentro de la ganadería, de alguna manera, pues una de las razas más posicionadas a nivel mundial. Esto, la verdad es que pues nos genera bastante alegría, porque Durango se posiciona, se consolida su posicionamiento como pues una entidad ganadera con un gran potencial, y que esto, bueno, también ayuda a que en el intercambio que se pueda presentar entre ganaderos locales y por supuesto los ganaderos de otros estados de la República, bueno, pues ayuda también de alguna manera a mejorar las prácticas, las buenas prácticas que tenemos en la ganadería aquí en nuestro estado. Bueno, la ganadería bovina de carne se encuentra en un momento, creemos nosotros, de razonable equilibrio. Si bien los precios del ganado se han ajustado de manera importante, es decir, ha bajado el precio del ganado en comparación a como estuvo el año pasado y quizá 2 más hacia atrás, todavía están en niveles aceptables que garantizan rentabilidad a los negocios ganaderos, a las explotaciones, o ampliamente mayoritaria Estados Unidos. El intercambio es principalmente con Estados Unidos y también Corea, Japón y Hong Kong, que bueno, pues es aledaño a China. De tal manera que Norteamérica, Asia y algunos otros países más pequeños de Centroamérica y África también llega la carne mexicana, pero el 90% es con Estados Unidos el intercambio. Ha habido ya misiones a China específicamente, en donde se está visualizando una potencialidad de mercado muy importante por las condiciones que prevalecen, no tan solo el volumen de consumo de China, sino las condiciones que hacen factible el que carne de res del mundo y principalmente la mexicana pueda incursionar en ese mercado de manera regular, es decir, con protocolos zoosanitarios y comerciales debidamente establecidos. Ahora está usted bien informado.